Buenas tardes con todas y con todas. En unos momentos más iniciamos el curso. Solo una recomendación antes de la sesión. Vamos a para que puedan tener las dos imágenes de Samir en sus pantallas, les recomendamos que pongan anclar imágenes tanto sobre la imagen que dice Samir Valencia, sobre la imagen que dice Samir Cámara. Así van a poder tener las dos vistas. Cuando estén conectados un poco más de compañeras y compañeros, les enviaré el link del enlace para el link para que registren su asistencia. Les pido en este caso, por favor, utilizar el mismo nombre que han utilizado en días anteriores. Al igual que en las sesiones anteriores, todas las preguntas que estén en el chat se contestarán y también si alguien quiere intervenir en vivo, les pido que por favor lo hagan levantando la mano. Y con esto iniciamos nuestra cuarta sesión. Muchísimas gracias, Samir, y a todos ustedes por asistir. Y damos paso ahora a Samir. Les dejo en las manos del maestro. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes con todas y todos. Gracias por estar acá, acompañarnos, aprender un poco entre todos nosotros y bueno, ir avanzando en este trabajo que estamos haciendo. Espero que les haya ido bien en estos días con lo que están trabajando, con lo que estamos aprendiendo, para si es que surgen dudas, consultas, comentarios, pues ahí vamos conversando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y antes de empezar con las figuras, ya se les envió unos documentos, ¿no? Si tienen la oportunidad, revísenlos, conversen en este mañana, el día que tenemos el último día, a ver qué les parece, ¿no? No quiero amontonarles de libros, ¿no? Tampoco es tan bueno. Es mejor que revisemos estos. El que habla sobre La mano que piensa es un libro que más... es para un poco tener una conceptualización de lo que estamos haciendo, de lo que trabajamos con nuestras manos, de lo que vamos creando, ¿no? Cómo vamos creando, cómo las manos se van domesticando y cómo a través del pensamiento, de lo que aprendemos, de lo que somos, cómo hemos ido formando y de lo que conocemos, vamos creando obras. Entonces, por ahí va más o menos el libro. Entonces, es un poco más amplio, trata muchos temas del arte, la arquitectura, la creación. Entonces, por ahí puede servirles. No lo revisen todo el libro de una vez, ¿no? Pueden revisarlo capítulo por capítulo, decir un tiempito para leerlo. Estaba el otro libro que hablaba sobre todo el proceso de la cerámica, ¿no? Como este libro de cómo se vuelve una forma de vida, un tema artístico y de creación, ¿no? Entonces, ese libro sí es, pienso que sí hay que revisarlo todo. Hay que darse un tiempito cada día, cada que tengan tiempo. Hay muchas obligaciones, ¿no? Pero tal vez como un tema de la relajación, dedicarle un capítulo de vez en cuando e ir aprendiendo un poco más sobre la cerámica, leyendo y poniéndolo en práctica, ¿no? El de los pigmentos me parece un libro interesante porque habla de los procesos que tuvieron las culturas precolombinas para la creación de sus obras y darles policromía a las obras. Entonces, en algunas partes hablan en dónde se encuentran los pigmentos, cómo usaban los pigmentos, qué colores utilizaban, en qué momentos utilizaban. Algunos son en el momento de la cocción, otros son post-cocción. Entonces, por ahí podemos ir comprendiendo un poco más sobre la cerámica, ¿no? Porque a veces pensamos que todo lo que vemos en los museos, en estos sitios arqueológicos, museos de arte precolombino, todo fue al momento de la cocción, y no es así. Hay mucho que se decora después de la cocción de la pieza. Y ahí vamos, no es un libro largo, me parecen bastante interesantes, entonces por ahí pueden revisarlo también. Y por ahí, si es que encuentro en estos días que estamos juntos, pues
les compartiré otro libro más, pero no más de eso, para que tengan tiempo de revisarlos y les dediquen un tiempito a esto. Eso por una parte. Como mañana es el último día que vamos a estar juntos, yo sí les voy a pedir que después de la clase del día de mañana hagamos una cosa interactiva, que este momento no se pierda después de la clase y que cada uno comparta en el chat de cada asistente comparta en el chat del WhatsApp una foto con una descripción de una de sus obras. Así sea, estemos recién empezando la cerámica, hacer una foto a una de nuestras obras, una de nuestras artesanías y compartir. Y poner de dónde son, tal vez un enlace de dónde, cómo podemos ubicarles, para que la gente que está en el chat, crear una red, ¿no? Por ahí algún momento podremos encontrarnos ya en un espacio en físico y podamos compartir, recordar que estuvimos por aquí, ¿no? Pero también ir conociendo las obras que estamos haciendo los demás. Entonces, como una forma de difusión de lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí, el día de mañana, después del taller, tendrán listos sus fotos y nos comparten. Y bueno, vamos a empezar. No sé si tengan alguna pregunta de lo que trabajamos ayer, de lo que, alguna duda, y para ya empezar a seguir trabajando. Bueno, si es que no tenemos preguntas, vamos a trabajar las piezas de ahora. Vamos a continuar con la figura de la mujer. Vamos a hacerle toda la decoración hoy día, le vamos a dejar lista. Pero antes de eso, yo les voy a explicar un poquito lo que estaba trabajando. La compotera que yo estoy trabajando, bueno, le añadí, le hice trípode, le pueden ver aquí. Sí, le puse tres patitas, las tres patitas están huecas. Por ahí le pueden ver el huequito que tiene la patita para que no quede completamente sólida. Y bueno, esto también me había olvidado. En la figura de la mujer no va a quedar completamente sellada, ¿no? Tenemos que hacerle un hueco abajo o en algún lado de la figura. Y la conexión entre la cabeza y el cuerpo tiene que estar hueca. Si es que le han hecho la cabeza completamente maciza, ¿no? Si no la vaciaron, no hay problema. Pero igual el cuerpo, como está hueco, tenemos que hacerle una parte que salga el aire al momento de la quema, para que no estalle. Entonces, en la compotera. Entonces, yo ya le apliqué, como en el video que les había indicado, le apliqué el engobe rojo. ¿Sí? Entonces, le hice un dibujo. Va a ser un pequeño paisaje ahí. En el plato, en la compotera, y apliqué el engobe, primero el engobe blanco, después el engobe rojo sobre el engobe blanco. Entonces, ahora en este momento le voy a aplicar un engobe negro sobre el engobe rojo que está sobre el engobe blanco. Sí, espero no confundirles. Es porque al momento del esgrafiado, el engobe negro va a dar paso al engobe rojo. Y el engobe rojo va a dar paso al engobe blanco. Sí, esto es una técnica que hacen las mujeres andoas en la Amazonía. Si es que, no sé, si es que alguien empezara a investigar cuál es el esgrafiado más antiguo, yo pienso que sería el de ellas. Y tengo aquí un plato, les voy a indicar. Este es un plato de la maestra Clementina Malaver. La técnica de ella es muy, muy especial. Pienso que tal vez en el momento que nosotros nos encontramos con una mocagua, pensamos que todas son de las mujeres quichuas, y no es así. Las mocaguas también las producen las mujeres andoas, las mujeres shuar, achuar. Entonces, este es un plato de la maestra Clementina Malaver.
que es una maestra Andoa. Entonces, este plato está trabajado con esgrafiado. Ustedes van a encontrar en la parte del centro una especie de flor. Entonces, ahí está pintado con rojo y negro, pero el esgrafiado da paso al blanco. ¿Sí? Entonces fue aplicado primero blanco, después el rojo y el negro. Y de ahí se le raspa y queda, da paso al blanco. Igual en estas líneas de aquí, como en zigzag, ustedes ven que está la franja negra. Y de ahí le raya y da paso al blanco. Entonces, este es el esgrafiado de las mujeres andoas. Entonces, es un esgrafiado que yo lo voy a hacer similar en la técnica, pero con otro diseño. Entonces, bueno, apliqué el engobe rojo, que es este de aquí. ¿Sí? Está diluido. Para los que trabajan con molde, el tipo de... El tipo de... ¿Cómo se llama esto? De densidad es el de... Con el que se trabaja los moldes. Con el que se trabaja la barbotina para poner en los moldes. Ese tipo de densidad deberíamos conseguir en el engobe que vamos a colocar. Entonces yo aquí tengo el engobe negro. O sea, aquí tiene un color un poco café. Pero al momento de la quema queda completamente negro. ¿Sí? Entonces le voy a añadir agua. Para que parece que estuviera poco, ¿no? El polvo para el engobe. En realidad, esto dura bastante. Yo tengo ya este engobe, me lo entregan así. Este engobe lo sacan igual en la Amazonía. Es un engobe que se consigue en la comunidad de Villán, en Pastaza. Entonces, para que no se me pase el agua al momento de poner en el polvo del engobe, yo le cojo con una cuchara y le voy añadiendo. Y trabajo con un pincel lengua de gato. En el pincel lengua de gato pueden tener varios tamaños. Yo trabajo de este tamaño. Este es el número 10. ¿Sí? Pero hay más pequeños y también hay más grandes. Y voy a mezclar. Entonces, igual lo pulvericé con el mortero, ¿no? Entonces aquí lo he pulverizado. No es que lo raspé y lo puse agua directamente. No, siempre lo pulverizo un poco más que no queden, para que no queden grumos. Sí, hay una pregunta ahí. Ya le leo las preguntas a mí. A ver, la primera es de Carmen Segura, que dice, o sea que es una aplicación de varios niveles de engobe, primero el blanco, luego el rojo y luego el negro en diferentes zonas, superposiciones principalmente. Sí, esto yo les vi a la maestra Clementina Malavera, entonces yo lo voy a hacer así. Porque de ahí pudiera hacerle
el esgrafiado ya directamente a Stencob. Y lo voy a hacer. El negro lo voy a poner solo en una parte zonal. No le voy a cubrir completamente el rojo. Entonces, pero sí, son varias capas. Preguntan si es con agua caliente la mezcla con el cobre. No. No, no, es agua fría, agua de las llaves. Preguntan también, ¿por qué es importante el tipo de punta de pincel? ¿Qué diferencia hay con usar, por ejemplo, un pincel plano? O sea, es lo que dicen, ¿no? La mayor parte del trabajo hace el pincel. Hay que tener un buen pincel para hacer pinceladas, especialmente. Si es que hacen pinceladas y tienen un buen pincel, pues van a conseguir una buena pincelada. Entonces, el pincel lengua de gato es un poco duro, no carga bien, no chorrea. Entonces, sí es importante el uso. Y bueno, este es como de la más baja calidad, pero funciona bien, a mí me funciona bien. Hay mucho más caros, mucho más finos, que no dejan una línea, dejan completamente llanos, como pulidos. Entonces, ahí hay diferentes calidades, pero con los que se vayan acostumbrando. Ahora, si es que no consiguen el pincel cola de gato o donde ustedes van a comprar uno de estos, cola de gato, el lengua de gato, si es que ustedes no consiguen este o los pinceles que tienen de estas características están muy caros, yo lo que les diría es que le digan a la persona que les indique el pincel lengua de gato, ustedes comprueben la dureza y le pidan uno similar, pero más económico. Y de ahí puedan trabajar como para la aplicación de los engobes. Hay dos preguntas más. Preguntan si existe un engobe natural para el color negro. Sí, este es natural. Esto lo sacan en una parte donde sale el barro. Es un engobe negro que lo utilizan igual las mujeres de la Amazonía para hacer su cerámica. Entonces, como les indiqué, ¿no? El engobe negro queda de este color. ¿Sí? Este es el engobe negro. Este es el engobe negro, el engobe blanco y el engobe rojo que usan. Es la cromática que más utilizan. Entonces, en las piezas de la Amazonía poco se encuentra el engobe amarillo. Sí lo utilizan, pero no lo utilizan tanto. Entonces, sí lo hay. Hay el engobe natural negro. Preguntan si hay proporciones para hacer el engobe. Yo no utilizo un densómetro, ¿no? Acá no hay densómetros para ver la densidad. Pero lo que deben de hacer las personas que tienen experiencia en el uso de moldes, la barbotina para moldes, es la misma densidad de la barbotina para poner en el molde. Esa misma densidad es la que debemos conseguir en el engobe para pintar, para que corra bien, no esté muy espeso. Este está un poquito espeso, entonces le voy a poner un poquito más de agua. Pero es en esa densidad. Entonces, proporciones, yo preparo poco y trato de conseguir la densidad con la que se aplica a los con la que se pone la barbotina en los moldes. Bueno, antes de la siguiente pregunta, alguien decía que está que ve muy pequeñita la imagen de la cámara de Samir. Lo que se les recomendó al principio es que pongan anclar imagen, le buscan a Samir en los participantes, donde dice Samir Valencia, se van a los tres puntitos que están en la esquina superior derecha de la imagen de Samir y ponen anclar imagen.
y hacen lo mismo donde dice Samir Cámara. Ahí van a poder ver las dos imágenes y van a poder ver la imagen en la que se está enfocando a detalle el trabajo de Samir. Entonces, cuando vayamos a pintar, sea con la pintura que sea, siempre pongamos, tengamos limpio el espacio, ¿no? Pongamos, si trabajamos en donde trabajamos el barro, pues pongamos una hojita de papel y ahí vamos a pintar. Voy a lavarme las manos, esperen un momento. Listo, entonces como ya está el engobe listo, lo voy a aplicar. ¿Sí? Entonces cargo el pincel, descargo un poco y hago una sola pasada. No paso y repaso, ¿no? Es una sola pasada. Samir, preguntan si se puede usar el carbón como engobe. Ya les explico de eso. Y preguntan también a qué temperatura se hará la quema. Ya. Entonces de ahí le doy una mano y le voy a dejar. Y le voy a dar una siguiente mano en un momento. La pregunta era la primera sobre el carbón, ¿no? Yo he visto que en la Amazonía usan el carbón. Le mezclan con este engobe y lo utilizan. Pero yo pensaría que eso, el carbón, como solo carbón, no es recomendable usar. Mejor es mezclarlo con un poco de engobe, con el que tengan, ¿no? Sea el engobe rojo o de colores oscuros. Si es que tiene un poco de engobe negro, pues mezclarlo con un poco de carbón y no aplicar solo carbón. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpe. ¿A qué temperatura será la quema? Bueno, en las quemas, estos engobes funcionan bien en quemas de alta temperatura. Yo voy a hacer una quema de 1050 grados y quedan muy bien. Quedan, no sé, no cambian, o sea, queda un rojo intenso y un negro bien marcado. Entonces, pero resisten más temperatura, 1200 grados. Sí. Como les había explicado en un principio, ¿no? Como yo hago una sola quema, la hago a 1050 grados. Y estos engobes los utilizan principalmente en baja temperatura, 600 grados. O sea, como es la cerámica tradicional, entonces que es de baja temperatura. Entonces, a esa temperatura es lo que hacen, los utilizan principalmente estos engobes. Pero ustedes, al momento de adquirir los engobes, sí tienen que preguntar a qué temperatura les recomiendan quemar. Yo estos los conozco y los quemo a esta temperatura. Pero ya, si es que ustedes adquieren a una persona, tienen que preguntarle a qué temperatura se recomienda. Uno, porque los engobes, algunos engobes a alta temperatura cambian de color o se pierden, se hacen terracotas. Entonces, porque son óxidos a la final. Todos estos son óxidos. Entonces, es como lo que contiene la pasta cerámica. Son óxidos. Entonces, a diferentes temperaturas van cambiando las tonalidades y en algunos casos desaparecerán. Tal vez hay otra pregunta. Sí, Eduardo Jiménez pregunta, dice, buenas tardes. ¿El café nos puede servir para sacar tinte? Ah, eso, el café, para sacar un tinte no, para sacar un pigmento natural como el que hicimos del nogal, sí.
A veces le mezclan al café pasado con el pigmento del nogal. Entonces, sí, yo he visto que hay personas que sí los utilizan, un buen café que sea que manche. Entonces, ese lo utilizan como pigmento para pintar, para dar una especie de pátina a la cerámica. Sí, sí lo han hecho. Pero todos son esos post-cocción. Entonces, verán, la pieza va a quedar ahí. Le voy a dejar un rato porque le voy a esperar a que se seque un poco el engobe negro. Y de ahí le voy a esgrafiar. Entonces, tengo que esperar un poco que se seque el engobe negro porque le voy a dar otra mano. Y de ahí le voy a. Vamos a esperar otro poco y le voy a esgrafiar. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con la figura de la mujer. Bueno, las patas ya es de este tipo de patas. Si quieren más tarde, les puedo mandar una fotito con modelos de patas para estos tipos de compoteras. Sí, también justamente sobre las patas teníamos una pregunta en WhatsApp que preguntaban si son huecas y si las pueden poner hacia la cámara porque querían ver las patitas. Sí, son huecas, pero estas son pequeñas, ¿no? Entonces yo les hice huecas, pero si ustedes quieren hacerles sólidas en este tamaño, pues no hay problema. Ahora, si es que ponen patas más largas, pónganse aquí unas patas más largas, pues ahí sí recomiendo que las hagan huecas. Pero si son pequeñas como estas, pues ahí no era necesario, pero yo le hice. De todos modos, hay diferentes tipos de patas. Este es un modelo que yo le trabajé. Pero ya es del tamaño que ustedes quieran. Si hacen patitas pequeñas, pues no es necesario, pero si es que hacen patas grandes, ahí sí, sí sería necesario. Sí, bueno, solo otra indicación mientras Samir toma un poquito de agua y descansa. Sobre el tema del anclaje de las dos imágenes, al parecer solo el Zoom con licencia permite hacer eso. Para las personas que no tienen, que me imagino que será la mayoría, lo que pueden hacer es poner el anclaje solo en el de Samir cámara y ya tendrán el audio. Eso depende de cada uno de ustedes. ¿Qué les interesa? ¿Qué imagen les funciona mejor, ¿no? Si la de Samir completo o solamente la de la cámara. Entonces, pueden manejarle así al Zoom. Listo. Entonces ya vamos a trabajar con la figura de la mujer, vamos a hacer las decoraciones. Entonces yo lo que le voy a hacer es otra hilera de la tira. Solo le quiero hundir unas partecitas para que quede como ondas. Ya les voy a indicar lo que estoy haciendo. Le estoy haciendo este tipo de decoración. ¿Sí? Con una herramienta similar pueden buscarse así. Pues le vamos haciendo. Samir, ¿le puedo leer algunas preguntas hasta mientras? Sí, gracias. Dice,
En la poca experiencia que tengo con engobes, en el momento de la quema tiende a desaparecer un poco el color. ¿A qué se debe? ¿Será la temperatura del horno eléctrico? Sí, es justamente eso. Hay engobes que resisten. Por ejemplo, yo no le puse a este engobe amarillo. Pude ponerle una parte este engobe amarillo. ¿Sí? Pero yo sé que a la temperatura que voy a quemar va a desaparecer. Entonces, se va a hacer ocre, se va a hacer muy marrón. Entonces, a 1050 grados. Entonces, por ese motivo no lo voy a utilizar. Es por la temperatura. Tiene que irle probando al engobe que tiene a qué temperatura va a quedar el color que usted desea. Tal vez es un engobe para baja temperatura. Ya. Otra persona dice que en este momento no tiene engobes, que si tendría alguna otra alternativa para usar en lugar del engobe, ¿qué podría utilizar? Si nos puede contestar, ¿qué tipo de pasta cerámica está trabajando ahorita? Sí, es Marisabel Ochoa. Marisabel, si puede decirnos a través del audio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo compré la arcilla acá en Cuenca, no sé, o sea, en realidad soy principiante, no tengo idea de nada, recién aprendiendo, pero el engobe yo no sé, o sea, si puedo reemplazar por alguna pintura o alguna otra cosa. Muchas gracias. Si no, o sea, en este momento solo tiene esa pasta, esa cerámica. No. Con la que está trabajando, solo tiene eso. O sea, solamente tengo la arcilla. Ah, ya, ya. Ya, entonces, bueno, sí sería en algún momento que pueda conseguir un barro, una barrotina blanca, un barro, una pasta blanca, y ahí podría tener una para que haga lo utilice como un engobe blanco. Entonces, hasta que pueda conseguir otros engobes, si es que desea trabajar. Entonces, en este momento, tal vez solo va a trabajar con esa pasta con la que tiene. Porque no tenemos como con qué reemplazar un engobe. Pero si usted ya va, más o menos le va comprendiendo cómo vamos a trabajar, entonces ahí podría ya conseguir para luego un engobe. Es más fácil lo que utilizan como barbotina blanca. Ese podría ser un engobe que contrasta con este barro terracota que al momento de la quema. No sé si le ayudé con eso. Sí, parece que sí. Alejandra Dawi pregunta, ¿cuál es la composición de su engobe? Este engobe, la verdad, no le tengo. Voy a preguntarle a la persona que me distribuye. Es el engobe que queda, que lo utilizan estos locales para trabajar los moldes vaciados. Las figuras que solo utilizan, que solo trabajan para pintar, que estos locales que solo venden las piezas en cerámica ya quemadas para que las pinten. Este es el engobe. Lo que sí les puedo decir es que este engobe tiene silicato. El silicato ayuda a mantener en suspensión la cerámica, por decir, la pasta, cuando está mojada. Es decir, cuando tenemos un barro normal y lo mezclamos con agua, con bastante agua, como para lavarlo, para que se mezcle, para hacer barbotina, llega un momento en que se llama decantar, está decantando, cuando se asienta el barro y queda la parte de arriba agua. Entonces, esta barbotina, que es esta de aquí, está puesto silicato. ¿Qué hace el silicato? El silicato hace que se mantengan en suspenso las partículas.
que no caiga el barro al fondo y quede el agua arriba, sino que siempre se mantenga así. Pero lo que hace también es que se seque rápido. O sea, yo aplico y no es que se seca instantáneamente, pero sí se va a secar más rápido que el barro normal. Entonces, yo no hago esto como pasta y añado cosas aquí, porque este barro como pasta se va a secar más rápido. Pero como pintura al aplicar, especialmente en esta que está con estado de cuero, pues queda bien como pintura, como engobe. Eso básicamente. Preguntan, Samir, ¿dónde puede conseguir los engobes en Quito? Y si se... En Quito yo les puedo vender los engobes. Me dicen y me pueden escribir después y yo les puedo conseguir. Listo. Y también si se aplican en estado de cuero. Se aplican en estado de cuero. Entonces, el engobe ya lo vamos a aplicar aquí. En esta pieza no vamos a hacer... un esgrafiado, porque el engobe sí necesita como estar, pasar un poco del estado de cuero para hacer el esgrafiado, que esté un poquito más seco. Porque si es que yo le voy a indicar, ¿no? Si es que yo le trabajo el esgrafiado en este estado, lo que me deja es como unos restos alrededor, que no van a desprenderse con facilidad. Entonces ahorita le pierdo. No sé si alcanzaron a ver. No creo que la alcanzaron a ver, ya les indico de nuevo. Está en estado de cuero esta, ¿no? Entonces, al momento de hacer el esgrafiado, si es que estuviera cubierto con engobe, me queda estos restos, ¿no? Que no se desprenden con facilidad. Entonces, yo tengo que esperar que pase un poco más para hacer el esgrafiado, que pase un poco más del estado de cuero, que se seque un poco más. Entonces, cuando raspo, se hace como un polvo y se desprende con facilidad. Espero haber podido explicarles de esa parte. Preguntan también si los polvos, a ver, si los polvos minerales que venden en almacenes de construcción se queman a baja temperatura, tipo 600 o 700 grados. Sí, yo he visto que se los queman y algunos quedan muy bien. Cuando los queman, como les había conversado al inicio, ¿no? Cuando los queman a más alta temperatura, ahí es cuando desaparecen o cambian de color. Y en algunos casos se vuelven blancos, porque a veces esos colores que venden en polvo son acrílicos. Entonces, al momento de la quema en el horno, en alta temperatura, se vuelven completamente blancos o desaparecen. Ya, entonces vamos a añadir la parte de la decoración del cuello para ya añadir el cabello de la figura y los brazos enseguida de eso. Preguntan, Samir, ¿qué sucede cuando la pieza pasa de estado de cuero y se le aplica el engobe? Como yo les había dicho, ¿no? Yo aplico el engobe en el estado de cuero. Hay personas que lo aplican cuando ya está seca la pieza. Entonces, si es que van a aplicar cuando ya está seca, pues hay muchas personas que lo aplican así. Yo prefiero en estado de cuero, pero ya es como decisión de ustedes. Ahí cómo se sientan, cómo vayan conociendo el material y pues no pasaría nada. Pero en un ratito voy a humedecerle a él. Quizás haya alguna otra pregunta. Sí, Rosana Martínez pregunta si usted prepara sus propios vidriados para usar en monococción y para sobrecubiertas, si también esos los prepara. O sea, yo lo que utilizo es un engobe y los mezclo con esmalte y hago a monococción a 1050 grados. Pero también utilizo pinturas, y la pintura que utilizo es la Dunca. Entonces, por una simple razón, los engobes que yo utilizo, si es que yo los voy a utilizar para
algo utilitario, sí tengo que tener confianza de que no esté completamente, que esté completamente libre de plomo y de cadmio. Entonces, les voy a indicar, pregunto. Entonces, esto sí, no sé si alcanzan a ver. Ahí dice no toxic para alimentos. Entonces, para una pieza que es una escultura, que sé que no vamos a utilizarle para poder, que se deposita alimentos, pues puedo utilizar los engobes que preparo. Pero si es que ya voy a hacer algo utilitario, pues sí debo de contactar a una persona que me venda engobes que estén libres de contaminantes para los alimentos. Entonces, en esto sí los gringos son como muy, muy estrictos, ¿no? En el tipo de pintura que utilizan para las cerámicas. Entonces, estas sí van señaladas. Entonces, ahí utilizo Duncan. Y estoy tranquilo de que estoy vendiendo a la persona que adquiere mis productos un producto libre de plomo y de cadmio. Y, pero si hay personas aquí, ya más tarde les paso en el chat de las personas que, una persona que les puede vender engobes libres de plomo y de cadmio. Sí. Pero yo, como ya les digo, yo, los engobes que yo tengo son de la Amazonía y con esos trabajo. Eso. Entonces, y claro, pónganse acá. No hay una, de toda la cerámica que ustedes encuentran en todos los centros comerciales, en Supermax y estos locales, ¿ustedes cómo saben que eso no tiene plomo? Que la pintura con la que fue elaborada, que viene especialmente de China o de la India, no hicieron con plomo. Acá hace mucho tiempo ya dejaron de traer los papelitos que... Y hace años dejaron de traer los papelitos con los que se comprobaba si es que las pinturas eran contaminantes. No hay un control sobre eso. Y yo pienso que muchas de esas pueden tener estos contaminantes, por eso son tan baratas. Llegan seguramente a centavos acá y los venden ya en algunos dólares, pero sigue siendo barato. Y es una de las formas más... con las que competimos los artesanos, ¿no? Más, se me fue la palabra. Pero, sí, entonces, pero yo les garantizo a la persona que compra un producto mío, que lo va a utilizar para depositar sus alimentos, un esmalte libre de plomo. Listo. Entonces le vamos a añadir, en este momento ya vamos a dejar las preguntas para más luego, porque la pieza mía ya está como un estado de cuero y ya tengo que añadirle las cosas. Entonces, la decoración. Entonces lo que voy a hacer es un cordel delgado para hacer la decoración del cuello. Ahí vamos a hacer como la parte de abajo, como lo que hicimos en la parte de abajo, pero más delgada. Sí, eso es como lo que se me había, la palabra que se me había olvidado era que es como una competencia muy injusta con lo que llega de otros países, ¿no? Especialmente con la cerámica. Justo con lo que pusieron ahorita en el chat. Listo, entonces hago una tira pequeña de este tamaño más o menos para la decoración del cuello. Podemos hacer un poco más delgada, ¿no? O un poco más gruesa. Ya es al gusto que ustedes quieran. Como hicimos ayer, vamos a poner un poquito de vamos a humedecer. Y le paso un poquito de agua al cordel.
y en el cuello pongo la barbotina. La barbotina espesa con la que ya estamos trabajando. Y yo al menos estoy trabajando unos desde siempre. Estoy buscando un pincel para colocar la barbotina. Entonces pongo la barbotina en el cuello. Si sentimos que se está secando nuestra pieza, pues podemos humedecerle un poco. La cabeza de esta figura estaba como un poco seca. Entonces le voy a humedecer esta parte de aquí, que es donde voy a poner el pelo, el cabello. Sí, entonces aquí ya he puesto la barbotina en el cuello. Entonces esta, la tirita le humedecí y le voy a aplanar un poco con la espátula. Y le coloco. Como un cuello en B. Si lo quieren hacer como muy para abajo, pues no hay problema. Lo hacen. Como ya le puse la barbotina, pues tiende a pegarse enseguida. Y le recorto. Ya les indico. Entonces, más o menos está así. ¿Sí? Y le voy a perder la línea. Entonces voy presionando como lo que hicimos abajo. De la pregunta que leí ahorita, no lo humedezco tanto, ¿no? Cosa que se suavice completamente la pieza. Lo humedezco un poco como para que se mantenga en estado de cuero y poder seguir trabajando. Mi pregunta es que está quedando así, ¿no? Sí, ¿me iba a decir algo? Sí, que preguntan si el silicato es lo mismo que el CMC que se consigue en las tiendas químicas. No sabría decir la verdad.
tendrían que consultarle a la persona, porque igual no todos los silicatos sirven para la cerámica, hay unos silicatos que sirven para otra cosa. Entonces ahí tienen que consultarles si es que eso va a servir para lo que quieren ustedes con la barbotina. Por ahí están contestando de que no. Hay otra pregunta, dice que encontró una tierra amarilla que la quemó a 1080 grados y que le salió un rojo intenso, pero se triza como una tiza. ¿Se puede hacer algo con el color resultante de esa quema? No le escuché al inicio lo que me dijo, se cortó. Ya, la persona dice, le leo textualmente, encontré una tierra amarilla, la quemé a 1080 grados y me salió un rojo intenso, pero se triza como una tiza. ¿Se puede hacer algo con el color resultante de esa quema? Claro, podemos mezclarle con una barbotina. Mezclémosles con una barbotina para que agarre consistencia. Y podemos utilizarle como engobe. Y podemos tal vez mezclarle esa como con esmalte transparente y lo usamos como esmalte. Pero ahí sí, lo que les había dicho, ¿no? Déjenme ver, pero aquí tenía. Hagamos las pruebas. Entonces, en unas plaquitas vamos viéndola y les vamos quemando, para que tengan como las muestras. Saca varias muestras y de ahí va anotando y va haciendo las quemas. Y ya si es que le resulta por ahí un color interesante, un esmalte interesante, pues ya ahí sí entra una preparación. Anita Lara pregunta si se pueden mezclar los engobes para obtener otros colores. Sí, se pueden mezclar. Pero también entra ahí, ¿no? El tema de las temperaturas. Si mi engobe, el un engobe resiste más a una temperatura y el otro engobe no resiste tanto a esa temperatura, pues ahí tenemos que considerar a qué temperatura va a terminar, vamos a poder quemar la mezcla de los engobes. Todo es prueba, ¿no? Prueba-error. Y ahí vamos consiguiendo los que. Ahí sí es ideal tener un horno. Si es que ustedes tienen un horno, pueden hacer las pruebas que sean. ¿Cuánto tiempo se debe dejar secar el engobe antes de hacer la quema de la pieza? O sea, ya aplicado el engobe, sí hay que dejar secar, como cuando dejamos secar la pieza, que quede completamente seca. Ahora, si es que tenemos dudas de que la pieza está completamente deshidratada, pues mandamos un presecado a 70 grados, a 50 grados, por una media hora o un poco más, y ya la pieza completa queda completamente deshidratada. Listo. Entonces, esta parte quedó así, ¿no es cierto? No sé si la alcanzan a ver. Le perdí la línea, le estoy haciendo como un vestido. Listo. Entonces, aquí igual podemos aumentar otra tira más para hacer como flecos. Entonces, este es un tipo de cuello y le vamos a aumentar otro más. Entonces, hacemos otra tira, por favor. No sé si haya otra pregunta, tal vez. Sí, preguntan si la denominación en Duncan para piezas utilitarias, ¿cuál es la denominación en Duncan para piezas utilitarias? ¿Si es GL o GO? O sea, para piezas utilitarias, ustedes lo que tienen que preguntar es lo que les había indicado. Que diga esto, no tóxica. Y para alimentos, for food. Entonces, regularmente los que son cristales no son para alimentos.
Eso no podemos usar para alimentos. En Dunca. Listo. Hice otra tira, ¿no? Entonces lo humedezco, como lo que hice hace rato. Creo que llegó otra pregunta. Ya, lo humedecí. Y le voy a aplanar un poco con la espátula. A este le voy a dar como una especie de ondas en el cuello para la decoración. ¿Sí? Si le siento un poco seca, pues le humedezco nomás otra vez. Y lo voy a colocar. Entonces ahí voy a poner barbotina en esta parte de aquí. En el sector donde le voy a pegar. Entonces ahí le pierdo la unión. Si no tienen esta herramienta, pues ahí podemos usar el mango de una cuchara pequeña para ir presionando. O los que tengan esteques, pues ahí podemos usar los esteques. Porque a veces son partes angostas, entonces no todos entran bien. Xavier, ¿le puedo leer las preguntas o esperamos dejarlas hasta el final? Léame nomás, por favor. Ya. Dice, ¿cómo se prepara engobe con óxido? Bueno, los engobes son óxidos. En su mayoría son tipos de cerámicas que tienen óxidos como más concentrados. Entonces, si usted tiene ya un óxido en polvo,
que está muy bien pulverizado, la partícula es muy, muy diminuta, pues ahí podemos mezclar para hacer engobes, ¿no es cierto? Entonces podemos mezclar con un engobe blanco. Puede funcionar directamente este polvo mezclado con agua. Si es que vemos que no resiste, que ya quemado, le topamos con el dedo y se desprende, pues si le mezclamos con otra pasta, puede ser con una pasta blanca o con algún barro que se asemeje a alguna pasta cerámica que se asemeje al color y hacemos el engobe. Ahora, si es que este engobe es, si es que este óxido queremos hacerlo esmalte, pues ahí sí vemos porcentajes y mezclamos con un esmalte transparente. Casi siempre al mezclar óxidos, por ejemplo, queremos hacer un nitro de esmalte con este óxido. Entonces ponemos 5% del óxido y el 95% del esmalte. Y así vamos aumentando para ver las tonalidades y ir viendo cómo va consiguiendo el esmalte con este óxido. ¿Qué color nos da el óxido? Al 5%. Después ponemos otro 5% y 90% del esmalte transparente. Y después ponemos 15% y vamos así. Y ahí vamos haciendo como las muestras nuevamente. Entonces, anotando todo, ¿no? Y mandamos a la quema. Entonces, ahí vamos a saber cómo funciona este óxido como esmalte. Pero si es que quiere hacerlo solo como engobe, pues puede mezclarle solo con agua. Pero si es que no resiste, se desprende, pues lo mezclamos con alguna pasta y le vamos y vamos probando. Perdón, maestro, una pregunta. Entonces, para sintetizar, ¿sería barbutina, un colorante y silicato? ¿Puede ser? Barbutina, colorante y silicato. ¿Cuál proporción usted utilizaría? Si yo tuviera, yo tengo acá, por ejemplo, barbutina que uso para moldes. Tengo colorantes, tengo óxido de hierro, de cobalto, de cobre. Entonces, ¿en qué proporción usted utilizaría el óxido? ¿El silicato qué proporción le pone? Ya verá, si es que usted va a hacer engobe. Sí, tengo estos tres elementos, tengo silicato, tengo óxido de hierro, por ejemplo, y tengo barbutina. ¿Con cuál proporción usted lo haría? ¿El silicato lo tiene en líquido? Sí, en gotero. Ya. No tengo las medidas aquí. Creo que son en silicato para un litro, 5 mililitros. Sí, sí, me comprendió, ¿no? Para un litro, 5 sí. Mililitros. Los 5 mililitros sería más o menos como una cuchara sopera, un poco menos tal vez. Está. Y para el engobe, ya pues ahí le vamos haciendo la prueba, como le dije al inicio. Como lo que estábamos haciendo con el esmalte. Primero hacemos una prueba de un nitro que queremos preparar de engobe. Le ponemos 5% de engobe. Esperemos, estoy ya. 5% del óxido que tenga, sea de los óxidos que tenga. El 5%. Y el 95% de la barbotina. Ya puesta el silicato. De ahí aumentamos. Ya sacamos como una muestra y de ahí aumentamos. 5% más, o sea, 10% del óxido
y 90% de la barbotina. Pues aumentamos 5 más. 15% del óxido y 85% de barbotina. Y ahí ya, yo pienso que ahí podemos mandar a la quema para sacar las muestras. Entonces, de ahí ya podemos decir qué colores nos están quedando. Porque en los óxidos siempre se ponen cantidades pequeñas. No le vamos a poner una cantidad igual a la de la barbotina. Y el silicato, pues, ahí, si es que piensa que es necesario, pues puede ponerlo. Y de ahí no, porque la función del silicato es como mantener en suspenso las partículas, como para molde, para trabajarlo con molde. Pero como el engobe lo trabajamos y lo humedecemos en ese momento, pues el silicato tal vez no sea necesario. Pero ahí, bueno, ahí ya es cuestión de cómo lo quiera mantener usted, cómo lo quiera hacer. ¿Sí le puede ayudar? Sí, Alejandro está, le desactivé el audio, tiene que volverle a conectar, que si no se va la imagen a... Sí, entendido, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Sí, también, bueno, no, perdón, siga. No le escucho. No, que tenemos una pregunta, pero siga con lo que iba a decir y después le... Sí, espera. Sigo con las preguntas. Voy a terminar esta parte de aquí y de ahí pasamos a las preguntas. Listo. Entonces, como habíamos estado haciendo, ¿no? Añadimos una planchita, hacemos un cordel, añadimos una, la adelgazamos con la espátula y de ahí ya le añadimos al cuello y le perdemos la línea, que te quede todo unido. Ahorita lo que vamos a hacer es el cabello. Como ya tenemos esta parte de la decoración, ya le podemos poner el cabello. Entonces, para el cabello sí vale que la pasta esté bastante húmeda. Si que no está así, pues le vamos a humedecer. Listo. Pues yo le voy a hacer adelante con el cabello suelto, atrás de una trenza y ustedes ya viendo cómo le pongo el cabello suelto, pueden ponerle atrás completamente suelto todo. Pero yo atrás le voy a poner una trenza. Entonces siempre le trabajo así como una parte bien gordita, una tirita y antes de colocarla, trabajo la figura, el diseño. Y para eso utilizo esta herramienta. Ustedes pueden utilizar una aguja de lana, pero ahí está, ¿no? Es como un pulidor, pero tiene como una aguja de lana en un extremo. Con esa dibujo, hago el esgrafiado. Pero si es que no tienen a la mano, pues podemos utilizar una aguja o algo similar a esto. ¿Sí? Y ahí vamos a hacerla.
y vamos dibujando el diseño. Yo no lo hago, para dibujar el diseño, yo no hago con este parado, así, y voy jalando, sino siempre lo hago acostado, para que al momento que pase esta parte, que es como aguja, presione, no raspe, sino presione. Y quede así, ¿no? Entonces voy haciendo así. Porque cuando lo hago parado, va como rompiendo la pasta y quedan muchos grumos. Cuando lo hago acostado, no me queda mucho grumo y voy haciendo el diseño. Igual en todo esto, ¿no? Para el esgrafiado, sí lo dibujo parado esto. Voy dibujando parado porque sí quiero retirar. En cambio, en esta lo que estoy haciendo es presionar. Me está quedando así. ¿Sí? Y ya en esto es como los diseños que ustedes quieran. Pues ahí podrán hacerle este o lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Así está quedando. Y le termino acá. ¿Sí? ¿Sí le comprendieron? Bueno, y si es que no lo comprendieron, pues pueden mandar un mensajito. Pero este es así. Así. Y lo voy a pegar en la parte de atrás. En la parte que voy a pegar, primero le mido. ¿Sí? A mí me gusta ponerles como unas chimbas, unas trenzas muy, muy anchas, ¿no? En algunos casos les pongo muy exageradas. En esta le pongo así como, no tanto, ¿no? Pero pueden hacer ustedes más delgadas, como quieran. Entonces, donde les voy a pegar, sí le raspo. Le hago líneas con el pulidor porque ahí va a poner la barbotina. Lo mismo en la cabeza. Así, ¿no? Rayo un poquito más y pongo barbotina. No se olviden de hacerle los huecos. La cabeza con el cuerpo, si está hueca, tiene que tener cómo comunicarse. No quedar completamente hueca y tapada, ¿no? Entonces ahí vamos a ponerle ya los... Igual en este le rayo. Y pongo la barbotina. Como está más suave, pues ahí me coge de una. Y la barbotina un poco espesa. Y vamos a colocar. Entonces, cuando están las manos sucias, se me pegan así como los restos. Voy a lavarme las manos. Mientras viene Samir, les hago acuerdo de llenar su asistencia en el enlace, está puesto el enlace en el chat. Y después al final de la clase hablaremos sobre el tema de las fotografías que les pidió Samir, porque a través de la página del CIDAP también haremos una recopilación de sus trabajos para promocionarlos en redes. Al final de la clase les indicaré cómo tomar las fotografías para
los que quieran que el trabajo del curso se promocione a través del Facebook del CIDAP y de Instagram del CIDAP lo podemos hacer. Ya, pues ahorita, no sé si iba a decir algo más, Margarita. No, aprovecho los recesos para dar los anuncios. Sigas a mí. Ya, ya, gracias. Entonces, ahorita está pegado, pero antes de perderle y pegarle bien, lo que voy a hacer es que voy a volver al plato, a la compotera, para darle otra mano del negro y dejarle descansar nuevamente. Samir, tal vez si podemos retirar un poquito la figura de la mujer porque le tapa. Exacto. Gracias. Entonces, cargamos el pincel, retiramos el exceso y hacemos la pasada. Tratemos de hacer una sola pasada, ¿no? Nos cargamos, retiramos del exceso y pasamos. Listo. Entonces, ahí ya le voy a dejar a este. Le voy a dejar que seque. Tengo los dos colores. Bueno, están tres colores aquí, ¿no? Está el blanco, está el rojo. Encima de ese está el negro y lo demás que he trabajado como hojas por incisión y los troncos de árboles, les voy a poner esmaltes de alta temperatura. ¿Sí? Entonces, en un momento vamos a hacer el esgrafiado acá. Entonces, voy a regresar a donde la mujer. Listo. Entonces estamos, permitan retirar esto. Estamos colocando el pelo, le presiono un poco. Si se nos pierde la línea de lo que hicimos la trenza, no importa. Después lo vamos a aclarar nuevamente. Pero ya tenemos marcado, ¿no? Entonces ahí me queda fijo. Me va a quedar un espacio de aire entre la cabeza y la trenza. Entonces, mejor. No pasa nada eso. Y le voy a unir bien esta parte de aquí. Samir, ¿le puedo ir haciendo un poco de algunas de las preguntas, adelantando con eso o esperamos? Esperemos un ratito. Ok. Si le quiero avanzar un poco más porque tenemos que acabarla esta pieza ahora. Entonces, ahí está pegado la parte de atrás. Entonces, los excesos de barbotina los retiro de lado y lado. Yo no sé retirar, lo sé perder los excesos con pincel nomás, ¿no? Y vamos a trabajar la parte de adelante. Así está. En la parte de adelante pueden marcar con un poquito, con una aguja igual, o un lápiz sacado la punta, en la parte donde queremos que vaya el cabello, para no irnos pasando. Pues yo le dibujo apenitas. ¿Dónde le voy a poner? ¿Sí? Ahí.
No sé si se vea. Es así como muy leve que le marque. Sí, sí se ve, Samir. Tal vez se le puede poner en la cama, pero detenerle un momentito para que le puedan apreciar sin movimiento. Exacto. Muchas gracias, Samir. Sí. Y ahí vamos a colocar el pelo, ¿no? Hay personas que le van añadiendo así como pedazos, pedazos, y lo colocan. Y como el cabello así como desordenado, yo lo coloco así como, igual como hicimos la trenza, pero sin el diseño. Y lo voy alargando. Algo así más o menos. Entonces, de esta parte cae adelante y lo demás le pegamos. Más o menos así. ¿Sí? Pero si ustedes ya tienen como un modo de hacer cabello en las figuras que hacen, pues ya ahí pueden ponerlo en práctica aquí, ¿no? Entonces, donde voy a poner esto, le voy a poner la barbotina. Ah, perdón. Antes de hacer eso, les vamos a hacer algo. Sí, me estaba olvidando. Antes de poner el cabello, bueno, ya le tenemos hecho esto, ¿no? Y ya le hemos puesto la trencita. La trencita le vamos a dejar. Lo que vamos a hacer ahorita es pintar el engobe rojo. No importa que se nos manche después, pero le vamos a pintar el engobe rojo. Es porque es como una técnica para que no sea más fácil después nuevamente retocar los colores. Entonces, si es que tienen engobe rojo, en buena hora. Si no, espérenme un momentito, le voy a colocar el engobe rojo y ya seguimos con el trabajo. Voy a lavar el pincel y ya vuelvo. En este le hago así como con bastante engobe. Pero si ustedes se fijan en mis piezas, yo no uso mucho. Pero como para que lo vayan así como comprendiendo, pues le vamos a hacer a esta así. Entonces aquí tenemos el engobe rojo. Y lo vamos a aplicar. Traten de tener como una parte cómoda de sostenerle. Y no le vamos a pintar todo este lado, ¿no? Sino vamos a pintar toda la parte superior para que después le puedan sostener del otro lado. ¿Sí? Y después ya solo la apoyan y pintamos la parte de abajo. Primero la parte de arriba y después la parte de abajo. ¿Ok? Ahí podemos dar paso a preguntas. Y le vamos pintando, ¿no? Ok.
Entonces, ahorita la figura ya tiene, ya está en un estado de cuero. O sea, me permite pegarle detalles, decoraciones, pero sí tiene una cierta dureza. Perdón, Samir, estábamos con un tema aquí en la oficina. A ver, hay una pregunta de Anita Lara. Dice, cuando humedece la pieza, ¿luego no tiene problemas con la arcilla en el momento de secarse, que empieza a descamarse? Sí, bueno, esa ya le había contestado, pero le repito de nuevo. O sea, no le humedezco tanto, ¿no? Le humedezco como para que se mantenga en estado de cuero. Ya, Carmen Segura, no sé si esta ya le habrá contestado. Dice, para acelerar un secado y poder llevar a quema en un lapso de tiempo corto, ¿puedo usar el horno de cocina a bajas temperaturas por periodos cortos? A ver, el presecado es cuando la pieza ya está seca. ¿Qué? Es cuando la pieza ya está seca. Ahí hacemos un presecado para cuando tenemos, yo al menos hago cuando tengo dudas de que no se ha secado completamente, tiene algo de humedad, por ahí llovió bastante y aparentemente están secas las piezas, pues de ahí mando un presecado. Pero si es que a esta pieza yo le meto al horno, tal vez se me seca, todas las uniones pues se me van a dañar, se va a secar en desorden. Es mejor dejarle nomás. No le haría yo. No sé si otros ceramistas acostumbren de hacer de otra forma. Yo no le haría. ¿Sigo con las preguntas? Mientras pinta. Sí, por favor. Ya. Dice Anita Lara, ¿cuánto tiempo dura un engobe preparado? Por ejemplo, el que le puso el agua para usarlo en este momento. ¿Cómo lo conserva? ¿Cómo lo almaceno? ¿O cuánto dura en la pieza ya aplicada? No sé, Anita, si nos puede especificar si se refiere a la conservación o sobre la pieza. Hola, buenas tardes con todos. Es para la conservación, que muchas veces se prepara demasiado. No sé cómo le conserva usted. ¿Tiene frascos? ¿Está bien tapado? ¿O cómo es que usted le conserva? Yo me conservo en un frasco. Si es que ya he hecho, este de aquí, si es que es del natural, que no lo he mezclado con nada, pues se lo puede dejar secar y se lo almacena nuevamente seco y se lo hace polvo de nuevo. Porque lo importante de esto es que esté bien diluido y triturado. Entonces, si es que ya por ahí nos olvidamos un par de días y ya se secó, ya está medio seco, pues es mejor dejarlo secar completamente y almacenarlo así como en terroncitos de tierra, de barro. Pero si no, si está en líquido, pues ahí sí, ya no lo vamos a utilizar, le meto en un frasco y ya lo guardo, porque no tiene mezcla. Lo que sí les recomendaría es que si es que van a aplicar un engobe que están mezclando, pues que está mezclado, pues hagan la proporción que les vaya a alcanzar, que no les falte. Por ejemplo, yo he hecho una mezcla para pintar este vestido de la mujer y me faltó y no calculé las proporciones, pues ahí voy a tener problemas. Si es que no tengo las proporciones que puse del un engobe y del otro engobe, tal vez no me salga igual. Entonces, sí es mejor preparar de una vez y tener como las proporciones. Y después ya lo almacenan nomás si es que ya les sobró. Elizabeth Gabriel pregunta, cuando hago figuras a partir del sistema de plancha delgada, en ciertos lugares tiende a alzarse. ¿Tendría que hacer una plancha más gruesa? O sea, ahí vaya,
trabajándole según el grosor. Si siente que está trabajándole un poco como muy delgada la figura, pues le va trabajando un poco más grueso. De todos modos, si es que puede tomar una foto y después le puedo ver, ahí me podría comprender mejor cómo explicarle también. Preguntan si lo que utiliza como herramienta es una espátula de dentista. O sea, yo utilizo para unir partes como esta pieza. ¿Sí? Es una espátula. Sí, podría ser como una... Es una pieza de odontología, ¿no? Pero también para unir partes así como del engobe, uso esta parte fina de la cerámica, del esteque. Si es que es una parte gruesa, uso esta parte delgada. Y en algunas partes uso el pincel. ¿Continúo con las preguntas, Samir? Sí, por favor. Ya. Preguntan si se pueden obtener esmaltes caseros y si hay cómo se lo hace. O sea, para los esmaltes sí es necesario como... O sea, los esmaltes son vidrios, ¿no? Son vidrios muy, muy, muy pulverizados. En una partícula muy, muy diminuta. Entonces, necesitan una base de silicato. No de silicato, de sílice para esto. Entonces, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Espérenme un ratito, lo tengo acá anotado. Es un fundente. Un fundente. Si van a hacer ustedes un esmalte casero, necesitan sílice, comprar sílice, un fundente que algunas veces se consigue de la ceniza. También venden fundentes, ¿no? Y el óxido, los óxidos, en general óxidos, ¿no? Y mezclar en proporciones, el sílice, el fundente y lo que va a dar color. Entonces, por ahí, pero también se puede comprar el sílice es en sí el esmalte transparente. Se puede comprar el esmalte transparente, mezclar con el tipo de óxido o lo que vayan a mezclar y el fundente. Entonces, el fundente a veces se puede conseguir de la ceniza. La ceniza es un tipo de fundente. Entonces, yo alguna vez leí de una quema que hicieron en un recipiente, en un horno, metieron muchas hojas de choclo y secas, y eso quemaron. Y al momento que sacaron esta pieza de barro, tenía como una capa de esmalte, de cristal, se había hecho con la ceniza del choclo. Y era porque llegó a una temperatura como apropiada en que se fundió la ceniza. O sea, ya la ceniza se fundió. Entonces, ese es el fundente. Pero venden fundentes. Venden los esmaltes y los óxidos también. Y eso ya se puede preparar, pues, cada uno, ¿no? Si es que no quieren comprar ya los esmaltes que ya vienen preparados de las empresas. Entonces, pueden hacer. Listo, le he dado una capa. Solo le voy a dar acá una más en el cuello que no le di. Está ahí, hasta ahí. Entonces, como está en estado de cuero, absorbe y no se desprende. Y ahora más tarde ya les paso un contacto que tiene esmaltes, tiene colores, tiene engobes. Las personas que quieran azul, pues ahí van a tener un azul bastante económico en esmalte.
para lo que quieran hacer, si es que quieren hacer cosas utilitarias. Es un distribuidor de Artesa, que sí deben de conocer. A Artesa, ¿no? En el chat ya les voy a poner el contacto. Ya, entonces ahí le voy a dejar descansar un momento a la mujer, para luego vamos a colocar los brazos. Entonces, para no perder tiempo. Una pregunta, profesor Samir. ¿Usted le pasó a todo, a la ropa, al vestido, a toda la parte del cuello, el rojo? Sí, o sea... Es ya el gusto de ustedes, ¿no? Yo le he pasado a todo el vestido y después voy a hacer una decoración en el vestido. Pero... El sonido mío se ha ido. Ahora no le escucho. Ahí va. No, no se escucha. Samir, no, nos desactivó su audio, si nos ayuda a activar. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, no sé en qué momento se fue el audio, pero le repito. Entonces, yo le pinto de una vez a la pieza porque cuando añado, pongo flores aquí y después quiero pintarle al vestido, se me manchan las flores. Entonces, okay. Por eso aprovecho, pinto de una vez y después coloco los brazos y coloco la otra decoración y ya hago una segunda mano. Bien. ¿Sí? Bien, sí, gracias. Entonces ahorita me voy a lavar las manos, se seca un poquito el esmalte, el engobe, y vamos a hacer el esgrafiado en el plato. Que está más seco, entonces es más fácil que se comprendan el esgrafiado. Pero en sí, yo no uso mucho, no cubro tanto el cuerpo con mi engobe. Yo dejo más que se vea el color natural del barro. Entonces vuelvo al plato, ¿no es cierto? Está así. No le voy a hacer todavía el esgrafiado en el color negro. Solo le voy a hacer en el color. Entonces, con una, si es que no tienen, pueden hacer con un tubo de esfero que ya no utilicen, le ponen una aguja de lana, le queman y le unen. Entonces, ahí ya pueden manipular más fácilmente. O si no, si es que tienen esta herramienta, pues mucho mejor. Y le voy a hacer el esgrafiado. Le voy a poner esta por acá. ¿Hay alguna manera de mostrarlo cómo lo va haciendo? Sí. Es difícil. Porque me tengo que apoyar con las dos manos para hacer. Pero es así, ¿no? O acá. Espérame un momento. Voy a estar en la otra cámara. ¿Sí la pueden ver? Sí, voy a quitar el anclaje este rato de la cámara principal de Samir y voy a dejarle solo con la otra cámara.
Estimados, lamentablemente el anclaje no funciona, solo funciona con la cámara que está con audio, entonces no les puedo anclar a la otra imagen. Bueno, vuelvo al otro entonces. Entonces. Sí, ¿sí lo están viendo? Sí. Ya. Sí, cuando quedan estos residuos de barro, no lo raspo, ¿no? Con la mano, con los dedos. Le dejo ahí y cuando ya está más seco, yo utilizo el pincel de abanico. O si es que tienen alguna como escobita, ahí lo barro, ¿no? Pero no le paso los dedos. Ahorita le estoy haciendo como un diseño sencillo, pero si es que ustedes quieren darse un tiempito más y hacerle como diseños más complejos, pues ahí ya lo pueden hacer, ¿no? Cuando ya tengan más tiempo. Aquí por temas de tiempo y para que lo vayan comprendiendo, le hago este. ¿Sí? ¿Ahí se nota? Sí, Samir, si le puede girar un poquito al... No, en la misma posición que estaba, pero girarle hacia la derecha. Exacto. ¿Sí? Voy a hacer unos pocos más. Entonces de ahí ya sale el barro rojo, el engobe rojo está sobre el engobe blanco y sale a la luz el engobe blanco nuevamente. Así. Espero que se vea lo que estoy haciendo porque yo le veo, pero no parece que no se aprecie. Listo. Eso como para indicarles el esgrafiado, cómo se hace. No sé si les pudieron ver. Yo ahorita voy a volver a hacer el cabello de la mujer. Si es que hay alguna pregunta, pues ahí podemos ir respondiendo. Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, primero un comentario que comparte Rosana Martínez. Es solo un complemento a las indicaciones de Samir. Dice, para aclarar, ¿el silicato, su presentación viene en polvo o líquido? Entiendo que para preparar el engobe se pone de 5 mililitros como para un litro de barbotina. Cristina pregunta, para aplicar esmalte en monococción, ¿en qué estado de la pieza se coloca el esmalte? Ah, ya, esa pregunta es importante. Verán, yo el engobe... Le coloco a la pieza cuando está en estado de cuero, pero el esmalte lo coloco en monococción, sí lo coloco cuando está completamente seca la pieza. Tiene que estar completamente seca la pieza para yo poder colocar el esmalte. Porque me sucede
que cuando yo coloco, y eso es por experiencia, ¿no? Cuando yo coloco el esmalte, cuando ha estado en estado de cuero, el resultado es que me sale grumoso, no me sale brillante. Entonces, cuando yo lo coloco, cuando está completamente seca la pieza, pues ahí me sale un buen resultado, brillante. Ahora, lo que yo hago en monococción, pues es por una experiencia que yo tengo. Pero si es que ustedes quieren mantener las dos quemas, pues pueden hacerlo. Las partes que van a ser esmaltadas, no le colocan el esmalte, mandan a la quema y de ahí ya cuando está en bizcocho o en sancocho, le ponen el esmalte y ahí mandan a la quema. Pero hay una característica del esmalte. Por eso, cuando sale en bizcocho, está completamente deshidratada la pieza. No tiene una gota de agua en toda la pieza. Y ahí es cuando se aplica el esmalte y entra a una segunda quema. Entonces, lo mismo hago, pero sin esa quema, ¿no? Espero en la monococción. Cuando ya está completamente seca, aplico el esmalte. Pero le haya servido. Sí, eso, tenía que explicarle de eso, José. Isabel vino esa pregunta. Cuando yo dio la fórmula 5% de óxido más 95% de esmalte, ¿se lo obtiene de resina o ya se lo compra preparado? Perdón, lo último no lo escuché. Cuando dio la fórmula 5% de óxido más 95% de esmalte, ¿se lo obtiene de resina o ya se lo compra preparado? No, el esmalte es una composición de sílice, es un vidrio pulverizado, no es resina. Sí, cuando ustedes vayan a comprar esmalte, es esmalte para horno, para alta temperatura, la resina no es para horno. Preguntan cuánto tiempo tarda en secarse la pieza. Me imagino que, no sé, Anita, si se refiere a la mujer o al... ¿O a la vasija? Si es que es la compotera o la... Bueno, entonces van por esa misma, casi el mismo tiempo de secado, ¿no? Se puede demorar entre unos 3 días para estar completamente seco. Primero a la sombra, después ya le podemos sacar al sol, ¿no? Yo no le saco directamente al sol porque se me puede partir la pieza, pero... Pero sí, unos 3-4 días. Yo les digo, regularmente, o sea, yo no hago una quema de unas 2-3 piezas. Yo tengo que llenar el horno, porque cuando ustedes queman pocas piezas en un horno, el horno va perdiendo su tiempo de vida. Es mejor quemar el horno bien cargado, y para llenar un horno, un solo artesano, pues se demora en llenar. Entonces ya se van secando varias piezas hasta poder quemar. Entonces, es como la oportunidad para que se sequen bien. Entonces, favor, de hecho, por favor, ¿podría indicar de nuevo cómo está pegada la trenza? Ya. Bueno, la trenza yo le rayé con uno de estos, con un pulidor. Le rayé bien en la parte de la cabeza y en el cuerpo. Y en la misma trenza le rayé en la parte que se va a unir y le puse la barbotina. Ahí uní y después esta parte donde se une con la cabeza ya le perdí para que quede bien unida. Entonces ahí está bien fijo. Y ahorita voy a pegar las partes de los lados. Entonces le voy a hacer con bastante. También preguntan si usted conoce las semillas de guar. Sí. Esta parte, y de ahí ya podemos seguir con las preguntas. Entonces rayo así, ¿no? Rayo bien. Así. Donde va a ir pegado y pongo la barbotina.
¿Cuál acá? Y pongo la barbotina. Y hago lo mismo al otro lado. Entonces ahí están pegadas las dos partes, ¿no? De lado y lado. Ahorita les voy a unir completamente a la cabeza. Entonces está con una cabellera muy frondosa. Entonces ya está unida la parte de los lados y voy a completar la parte del frente. Y todo esto de la información de dónde pueden comprar, ya les voy a enviar a al chat. Ahí les voy a poner toda la información. Todo lo que son engobes y esmaltes.
Hoy no vamos a alcanzar a ponerle los brazos. Entonces vamos a guardar nuevamente en una funda. Cuando ya terminemos la clase, le guardamos nuevamente en una funda y mañana le colocamos los brazos. Y toda la decoración. Ya. Si ustedes tienen como un poquito más de tiempo, le pueden dedicar un poquito más de tiempo al cabello. No sé si le ven ahí, pero esa es la idea, ¿no? Yo coloco por partes, no coloco todo de una sola y voy añadiendo poco a poco todo. Después hago un rayado con una aguja más fina, ya depende del grosor, ¿no? Para darle ondas, uso igual una herramienta así, con este tipo de punta, o si es que tienen, se me perdió, algo así, con este tipo de punta, y le voy dando ondas, ¿no? Y después con una aguja delgada, un poco, y al grosor que ustedes quieran, le vamos a dar los detalles de del cabello. Eso lo podemos hacer mañana. Este de aquí que tiene como una uña, pues nos ayuda a entrar como a partes, que no entra una pieza en este que recto. Entonces ahorita la hago así, solo para que tengan una idea. ¿Sí? El cuerpo lo he pintado, ya les expliqué por qué. Vamos a colocar el día de mañana toda la decoración y los brazos. Y la trencita ya le vieron cómo la había colocado. ¿Sí? Entonces, no sé si podemos dar paso unas dos preguntitas o tres preguntitas. Sí, tenemos bastantes preguntas. Igual lo haríamos como los otros días, ¿no? Lo que no se alcance a contestar lo hacemos a través del chat. Solo unas aclaraciones. Se han enviado tres documentos bibliográficos. Uno se mandó el enlace para que se bajen el documento de un drive, porque es un documento bastante pesado, y los otros dos se les mandaron a su correo. Por favor, revisen la carpeta de correo no deseado, porque a veces cuando se mandan archivos adjuntos, se va el correo hacia esa carpeta. Eso sería lo uno. Y de ahí las preguntas. Le preguntan, Samir, si usted conoce la semilla de guarango, que se puede hacer pigmentos con eso. Escuchado. Alguna vez, o sea, me suena, pero no sé para qué se le puede usar ahorita. Pero me he escuchado. También preguntan si se puede utilizar la ceniza más engobe para poder hacer color plomo. O sea, la ceniza más se lo utiliza como un fundente. El carbón se lo utiliza como mezclado con un engobe, como engobe, pero como un color así gris. No creo que funcione. Se perdería, se funde. Preguntan si hay alguna forma de poner el cabello suelto. Perdón, antes de pasar a lo siguiente. Todo lo que son consultas sobre materiales, por favor, hagámosle a través del chat, porque este rato es más importante contestar preguntas técnicas.
Entonces preguntan esto, si hay forma de ponerle cabello suelto, y alguien en el otro chat también preguntaban cómo pueden hacerle un chal a la escultura. ¿Un chal? ¿Cómo hacerle mañana un chal? Le vamos a buscar una tela así como con textura, hacemos una planchita, le tenemos lista la planchita, le hacemos los dobleces y le ponemos como en un lado. O si es que quieren hacerle como ya puesta, pues ahí es antes de que esté el cabello. Toda la decoración que va en los hombros, así. Y si es que le van a colocar en un chal, pues le hacemos antes de que esté el cabello. Ya, y para el cabello suelto, ¿cómo lo harían? Que preguntaban mañana podemos cortarle el cabello y ahí podemos ponerle como unos churitos caídos y como más como un movimiento, ¿no? Preguntan si la ceniza se puede obtener de cualquier madera. Ahí sí hay que hacer pruebas con la ceniza igual. Yo les recomendaría, lo que yo he visto es que utilicen del helecho, del helecho y otra planta más es la ceniza. Pero ya, voy a revisar y les voy a enviar. Alguien preguntaba que no ha podido entrar al chat. Cuando ustedes se inscribieron, se les mandó un mail con las indicaciones del curso. Al final de ese mail hay un enlace a través del cual se pueden unir al chat. Les pido por favor que lo hagan de esa manera porque son tantas personas que es difícil identificarles a cada uno individualmente. Entonces, por favor, los que quieran unirse al chat, les pido que lo hagan de esa forma. También para el tema de las fotografías que les decía Samir, cuando envíen la fotografía, por favor, envíenla con su nombre. Nosotros para poder publicar las fotografías en redes necesitamos que estén las fotografías en buena calidad. Entonces, lo que les pediríamos es que las fotos las hagan sobre un fondo blanco para que no haya ruido visual, para que se vea la figura tal cual. Y que la hagan con buena luz. Si es que en el espacio donde están no existe una buena iluminación, háganla con luz natural. A veces es más fácil controlar la luz natural que la luz de los focos o luminarias. Entonces, es preferible que la saquen afuera, la pongan en un lugar con sombra, porque también cuando hay mucho sol es difícil tomar la fotografía, y que la tomen de esa forma. Envían la fotografía al chat, nosotros recopilamos ese material y lo publicamos. Pero eso sí, por favor, con sus nombres para no perdernos, porque están casi 80 personas en el curso, entonces es un poco difícil manejar la información de tantos. Y una última pregunta, ¿podemos, Samir? Sí. Es de nuevo sobre el chal. Dice, para poner el chal, ¿debe tener los brazos puestos? Para poner brazos. Es que ahí podemos trabajar una técnica en que pareciera que le estamos poniendo un chal encima, ¿no? Y es solo un detallito que se pone. Pueden estar ya puestos los brazos y ahí hacemos un detalle como que está puesto el chal. Mañana les indico eso. Y ya no tenemos más preguntas a mí. Entonces, con esto cerraríamos. Sí. Entonces, estamos conversando el día de mañana. Espero que les haya gustado lo que hicimos hoy día del esgrafiado y en parte de la decoración. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias a todas y todos por asistir y nos vemos mañana. Empezamos igual, siendo la última clase, les pedimos por favor que estén puntuales. A las 15 horas, hora Ecuador, iniciamos. Que tengan una buena tarde y gracias por asistir. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.